Pandemia, atención, porque definitivamente lo que está ocurriendo en nuestro país ha provocado un impacto negativo a la economía, al consumo de bajo consumo de algunos productos, y esto definitivamente, repito, provoca problemas económicos graves. Vamos a tener detalles al respecto con la periodista Jensi López. Hola, ¿qué tal, compañeros? Buenas tardes. Efectivamente, en este caso buscamos conocer cuál ha sido el comportamiento de la industria de alimentos y bebidas en Guatemala durante la pandemia del COVID-19. En este caso me encuentro con Enrique Larts, quien es representante de la Cámara Guatemalteca de Bebidas y Alimentos, quien nos comentará acerca del movimiento de esta industria. Licenciado, buenas tardes. ¿Cómo se ha estado comportando toda esta industria durante la pandemia? La industria ha estado trabajando 100%, no ha parado y ha podido abastecer las necesidades de la población. El consumidor ha tenido un comportamiento basado en el nivel de ansiedad. Y en la primera fase tenemos consumos básicos, muy altos en consumo básico. Y luego, poco a poco, conforme ha ido pasando la cuarentena, las personas han ido retomando algunos de sus hábitos de consumo. Siempre en esencial. Lo importante es también diferenciar y segmentar los diferentes consumidores. El consumidor de ingreso medio-bajo muchos han perdido sus ingresos o han perdido su trabajo, están suspendidos, han mantenido y han orientado su consumo de alimentos a lo esencial. Entonces ahí va a mantenerse por mucho tiempo, por algunas semanas o meses, va a mantenerse el consumo de muchas familias en lo esencial, y eso creo que va a ser una de las prioridades. Los alimentos gratificantes, como algunas confites o algunos tipos de cereales o algunos tipos de bebidas, conocieron una contracción muy fuerte, pero luego retoman en alguna medida el consumo por parte de las personas. En general, la industria está en números rosados. En términos muy globales, la industria está en números rosados. Ha habido un retroceso porque la industria también perdió a los clientes que transforman los alimentos, como son los hoteles y los restaurantes. Parte de ellos no están facturando, no estamos facturando a parte de ellos debido a las restricciones. ¿Cuáles han sido los alimentos que ustedes han evidenciado, el comportamiento de los consumidores en este caso? ¿Cuáles son esos alimentos que se han consumido más durante la pandemia? ¿Cómo han visto ustedes? Sí, mire, lo más importante ha sido, por ejemplo, los granos básicos, los huevos, algunas carnes, los cereales, la harina de maíz, algunos embutidos y algunos enlatados, frijoles enlatados y ese tipo de cosas. Pues no se descarta algunos lácteos, ¿verdad? Aceites. Todo eso que hace el sustento básico de la familia guatemalteca. Lo demás se consume, pero se consume dependiendo de la capacidad de ingreso de las personas y en función del nivel de ansiedad que les genera la esto. Ahorita creo que la gente ha entendido que ahí está asegurado el abastecimiento, porque ya hemos demostrado como industria que seguimos trabajando para mantener abastecida en la medida de nuestras posibilidades las cadenas de distribución. Entonces creemos de que ese va a seguir siendo una tendencia. En la primera medida, en la primera fase fue por miedo a desabastecimiento, y ahora es, en esta fase empieza a ser por pérdida de ingresos familiares. Muchísimas gracias, licenciado. Como ya lo mencionaba la representante de la Cámara Guatemalteca de Bebidas y Alimentos, en este caso, las personas durante la pandemia del COVID-19 han optado por consumir todos aquellos alimentos que resultan básicos, como granos, algunos embutidos, algunos lácteos y algunos huevos, como ya lo mencionaba el experto. Con este reporte, regreso a Estudios Centrales. Y con esta noticia vamos a la pausa, recordándole siempre que el toque de queda inicia a las 6 de la tarde. Por favor, trate de permanecer en su vivienda. La situación está bastante complicada en la capital.